Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Álvaro Felipe y bienvenidos a este nuevo video de Escuela Digital. En esta oportunidad vamos a conversar acerca de Emmet, que es un plugin para editores de código que nos permite expandir etiquetas de HTML con abreviaturas muy fáciles de recordar. También tiene predicciones para CSS, de tal manera que con Emmet podemos escribir de manera muy rápida el código. Y eso lo convierte en una de las herramientas más utilizadas por programadores y diseñadores web. Vamos a ver. Lo primero es que Emmet está disponible para muchos editores, como vemos aquí en su página web. También para servicios en línea, como CodePen, por poner un ejemplo, que lo hemos usado en varios videos de ese canal. Y también para otros servicios. En mi caso, uso Sublime. Yo entraría aquí y ahí me saldrían las instrucciones sobre cómo instalarlo. Y lo mismo para cualquier otro de los editores, ¿no? Si tú usas, por ejemplo, Atom, entras aquí y ahí te van a salir las instrucciones. Bien, yo tengo acá Sublime. Lo tengo sin Emmet. He desinstalado Emmet para ver cómo funciona Sublime así, pues, out of the box. Y vamos a ver. Si yo en Sublime sin Emmet escribo body, por ejemplo, y presiono tab, Sublime automáticamente me completa la etiqueta. Me pone el símbolo mayor y menor y me pone la otra etiqueta de cierre. Perfecto. Si yo pongo, por ejemplo, P, pues me la cierra automáticamente. Me cierra la etiqueta automáticamente y pone los símbolos mayor y menor. Porque ya he dicho varias veces que si bien HTML es un lenguaje sencillo de aprender, porque es de marcado, es de etiquetado, no tiene lógica, no es de programación, pero escribirlo es bastante tedioso. Hay muchos símbolos que escribir y se vuelve tedioso y aburrido estar escribiendo HTML. Así que Emmet es una gran herramienta para nosotros. Vamos a ver. Pero, por ejemplo, si yo quiero hacer anidaciones de elementos o quiero repetir varios elementos, ya ahí Sublime se queda corto. Por ejemplo, si yo quiero un P y luego quiero otro P, tendría que hacer esto. Si bien es cierto que Sublime tiene un atajo de teclado para duplicar líneas, que es Control Shift D en Linux. Bueno, en mi caso no lo puedo usar cuando grabo los videos porque tiene un conflicto de atajo de teclado con el programa que uso para grabar. Pero bien, podría ser una salida, ¿no? Hacer simplemente una vez la línea y luego Control Shift D, Control Shift D, Control Shift D varias veces. Pero igual, pues son varios movimientos de teclado. Son solamente segundos adicionales, pero esos segundos multiplicados todas las veces que lo vas a hacer en el proyecto te vuelve muy improductivo. Veamos qué pasa con CSS. Por ejemplo, voy a poner body. Body. Y Sublime también me tiene algunas predicciones. Por ejemplo, escribo MB y miren cómo Sublime me dice margin button. Ya me detecta lo que yo quiero escribir. Pongo un M, pongo PL y me detecta el padding left. Pongo BDB y me detecta el border bottom. Pero de todas maneras, Emmet nos da funciones más avanzadas. Ahora vamos a pasar a instalar Emmet. ¿Cómo se hace? Pues presiono Control Shift P en Sublime que me muestra la paleta de comandos. Y tú ya tienes que haber instalado previamente el Package Control de Sublime. Si no sabes cómo se hace, googlealo, es muy fácil. El Package Control nos permite instalar plugins. Sin él no podemos instalar ningún plugin. Ahora escribo install, presiono Enter, pues porque me sale Install Package. Sublime está recargando los repositorios desde internet. Y ahora que ya cargó, le escribo Emmet para que me busque el paquete. Hago clic o presiono Enter y se va a instalar. Acá en la barra de estado me sale un aviso de que se está instalando. Ahora me dice que ya se instaló. Y para empezar a usarlo tengo que reiniciar Sublime. Lo cierro y lo vuelvo a iniciar. Y ahora ya lo tengo instalado. Lo primero que voy a hacer ahora que lo tengo instalado es escribir este signo de admiración, este signo de cierre de admiración. Presiono Tab y miren qué pasa. ¡Pum! Me ofrece toda la estructura de HTML5 lista, solamente con este símbolo. Claro, habría que ya modificarlo un poquito, ¿no? Por ejemplo, aquí es porque yo estoy en español, etcétera. Pero lo importante es que nos permite trabajar rápidamente. Genial. Bien, ahora que ya vemos que tenemos instalado Emmet, vamos a empezar a utilizarlo. Lo primero es que podemos hacer indentaciones o anidaciones de padre a hijo con el símbolo mayor. Mayor que. Por ejemplo, si yo pongo div, pongo el símbolo mayor que y un P. Presiono Tab. Tab es la tecla que expande las abreviaciones. Si tú no usas Sublime, fíjate en la documentación a ver qué tecla expande las abreviaciones en tu editor. No siempre es Tab. En Sublime es Tab. Entonces mira cómo yo al escribir tip mayor que P, presiono Tab y ya me muestra esa estructura. Un P dentro de un div. Yo lo puedo hacer. Yo puedo seguir la estructura. Div P A. Span.
y me va a mostrar un span dentro de un A y, el A dentro de un P y el P dentro de un div. Presiono Tab y efectivamente esa es la estructura que se me muestra. Es muy sencillo, no hay límite para esto. Yo puedo seguir, por ejemplo, table, tr, td, dentro del td un P, dentro del P un A, dentro del A un span. Expando y miren cómo, qué fácil, miren, ¿cuánto tiempo me hubiera tomado escribir todo esto? Es tedioso, pero con M lo escribo muy rápido. Perfecto. ¿Qué más hay? Están los hermanos. Los hermanos son los elementos que aparecen en la misma jerarquía. Vamos a ver. Si yo quiero, por ejemplo, que dentro de un header haya un div y también hay un nav, en este caso, miren cómo el nav está dentro del div. ¿Pero qué pasa si yo quiero que el nav esté al mismo nivel del div, no dentro? Pues fácil. Pongo header, div, y ahora le pongo el símbolo más. Y el símbolo más, después del símbolo más pongo el nav, y el más me indica que estos dos van a estar al mismo nivel. Ojo, cuidado con los espacios. Si yo pongo espacios, me puede funcionar, pero no siempre. Así que es preferible, y la misma documentación de Emmet lo dice, es preferible no dejar espacios porque en algunos casos no te va a funcionar. Para Emmet, un espacio interrumpe la abreviatura. Entonces, siempre escríbelo así. Entonces, header mayor que div más nav. Esto significa que dentro del header hay un div y al mismo nivel que el div está el nav. Veamos. Muy bien. Y puedo poner más cosas. Un p, un table, y veamos. ¿Ven? Y todos están al mismo nivel porque están unidos por el símbolo más. Ahora, también puedo subir de nivel. Veamos, ¿qué pasa si yo quiero que dentro del header haya un div, hay un nav, y dentro del nav haya un ul, ¿sí? Y dentro del ul un li, ¿ya? Y ahora quiero que haya al lado del nav un div. ¿Cómo hago para que al lado del nav haya un div si ya bajé hasta li? A ver, vamos a ver, ¿qué pasa si yo pongo más div? Expando y ven que el div está al nivel del li y no era lo que yo quería. Entonces, para eso se usa el símbolo caret. Este triangulito hacia arriba se llama caret. Este triangulito nos permite subir de nivel. Entonces, miren, yo voy a poner div acá y vamos a ver qué pasa. Ahora el div está al nivel del ul. Ha subido un nivel, ¿no? De estar al nivel del li, ha subido al nivel de ul. Vamos a hacer lo que suba un nivel más, simplemente poniendo dos veces el símbolo. Presiono tab y ahora ya tengo el nav y el div al mismo nivel. Entonces también puedo subir niveles con Emmet. Otra cosa que puedo hacer con Emmet es hacer multiplicaciones, es decir, multiplicar varias veces un elemento. Por ejemplo, yo puedo decir ul, es una lista, y dentro de la lista quiero que haya un li, que obviamente es un ítem de la lista, pero quiero que hayan 10 lis. Presiono tab y tengo los 10. Y lo más interesante es que yo presionando tab, miren, puedo escribir, presiono tab y me voy al siguiente ítem. Y el cursor se ubica, cada vez que presiono tab, se ubica el cursor exactamente donde yo voy a necesitarlo para escribir. Y ahí lo tengo. Perfecto. Puedo hacerlo también de esa manera. ul li a por 2. ¿Qué pasa en este caso? Vamos a ver. En este caso, el que se está multiplicando es el A. Porque si se fijan, estoy multiplicando A por 2. Si yo quiero que hayan 10 lis y cada li con un A dentro, tendría que multiplicar el li. Miren, li por 10. Y ahora sí, perfecto. Y miren cómo el A ya me pone el href. Y justamente el cursor nuevamente se posiciona donde yo lo necesito. Cada vez que presiono tab, el cursor se va justamente al lugar donde le corresponde. Perfecto. Entonces, de esa manera, por ejemplo, puedo poner table tr por 5, y dentro de cada tr va a haber tr por 3. Y miren, ahí tengo 5 filas por 3 columnas. Facilito, con una línea. Escribir esto a mano es muy tedioso, es terrible. Y se ha hecho con una sola línea usando Emmet. Otra cosa es que yo puedo agrupar elementos. Por ejemplo, vamos al caso anterior. Yo tenía un header y dentro del header tenía un div y dentro del div tenía un nav. Tenía un nav dentro del header y dentro del nav tenía un ul y luego tenía un li. Y luego había hecho esto
para subir, ¿se acuerdan? Uy, perdón, un div. Listo. Había hecho esto, había tenido que subir dos niveles para estar nuevamente al nivel de nav. Pero otra forma de hacer esto era simplemente usar paréntesis. Miren, yo pongo esto entre paréntesis y ahora pongo un símbolo más que me indica que son hermanos, que están al mismo nivel. Entonces, los paréntesis le indican a Emmet que trabaje esto como algo aislado, ¿no? Y el más div, el hermano, va a ser a este nivel. Miren, ¿ven? Ahora el div está al mismo nivel. Entonces, si no te gusta estar subiendo niveles con ese símbolo, a mí no me gusta porque es difícil escribirlo, hay que presionar Alt-R y otro elemento, es más fácil pues agrupar. Entonces, de esta manera también podrías haber subido niveles, agrupando elementos con paréntesis. Con Emmet también puedes indicar atributos de clases y IDs de una manera muy sencilla, como se haría en CSS. Por ejemplo, yo puedo poner p.info, presiono tab y automáticamente me sale p con la clase info. Si yo no indicara ningún elemento, Emmet automáticamente asume que es un div. Miren, info y es un div. Sin embargo, esto tiene una restricción. Miren, lo mismo pasa con el ID info. Y si fuera un p, p info, le da el ID info. Sin embargo, Emmet tiene la inteligencia suficiente para detectar en qué entorno, en qué contexto estás. Por ejemplo, miren, voy a poner UL. Listo. ¿Qué hay dentro de un UL? No hay P's, no hay divs, no hay header, hay li. Entonces, mira, yo no voy a poner li, voy a poner simplemente item por 4. Presiono tab. Y como estoy dentro de un UL, Emmet automáticamente entiende que estos deben ser elementos li. Lo mismo pasaría si yo estuviera, por ejemplo, dentro de una tabla. Miren, fila por 5, tab, y automáticamente son tr. Entonces, no necesito poner yo tr, o podría hacerlo así, miren, table, fila por 5 y columna por 3. Y miren cómo Emmet automáticamente me llena las filas y las columnas con el tr y el td. Yo no necesito poner acá tr y acá td. Por el contexto, Emmet entiende que si está dentro de una tabla, tiene que ser un tr. Y si está dentro de un tr, tiene que ser un td. Emmet lo entiende automáticamente. Ahora, si tú quieres escribir atributos que no son ni clases ni id, simplemente los encierras entre corchetes. Por ejemplo, a... entre corchetes, target blank. Y ahí está. Sencillo. Entonces, cualquier otro tipo de atributo que no sea ni clases ni IDs, tienes que encerrarlos entre corchetes. Otra cosa interesante de Emmet es que te permite numerar ítems, numerar elementos. El símbolo dólar es una variable que se va a iterar y va a numerar. Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué pasa si yo pongo un UL, li, y el li por 10? Ya, perfecto, eso es lo de siempre. Pero, ¿qué pasa si pongo UL, li, y con la clase, miren, con la clase, item-dólar, y ahora por 10? Miren, item-1, item-2, item-3, 4, 5, 6, hasta el 10. Genial. De una manera muy sencilla. Acuérdense siempre eso. El símbolo dólar va a iterar del 1 en adelante. Ahora, ¿qué pasa si yo lo quiero en reversa? Pues sencillo, voy a poner el arroba menos... y se pone en reversa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acuérdate. Después del dólar ponle arroba y menos y te va a dar pues la numeración en reversa. Y si tú quieres que comience en un número específico, simplemente pones el arroba y luego el número desde el cual quieres que comience. Por ejemplo, arroba 5. Presiono tab y ahí está. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y listo. Entonces acuérdate. El símbolo dólar es para iterar del 1 hasta el elemento que sea necesario. Tú le pones arroba, arroba menos y te va a numerar al revés. O tú le pones arroba y un número y te va a empezar a numerar desde ahí. Ahora, este símbolo de dólar también se puede usar no solamente en clases, sino en textos. Tú puedes poner texto entre corchetes. O entre llaves, perdón. Por ejemplo, miren, vamos a nuestro ejemplo. UL, li, por 10... y dentro de cada li va a haber un A,
y el A va a tener un texto. Va a ser, por ejemplo, ítem, y ahora le voy a poner el símbolo de dólar, que sabemos que itera del 1 en adelante. Presiono Tab y miren, ¿se dan cuenta? Ítem 1, ítem 2, y ahora es como texto, ya no es una clase. Tú puedes poner el símbolo de dólar donde tú necesites. Por ejemplo, aquí vamos a poner, como ya aprendimos, no necesito poner el i, entonces simplemente pongo ítem dólar, presiono Tab y ahí lo tengo. Ahora, si yo escribo más veces el símbolo dólar, aparecen más dígitos. Miren, dólar, dólar por acá, presiono 01, 02, 03. Tres veces el dólar, 001, 002, 003, de esa manera. Es muy sencillo. Bien, y eso es lo básico para empezar a trabajar con M. Tenemos abreviaturas de CSS, tenemos abreviaturas más interesantes de HTML. Por ejemplo, podemos poner a link. Y nos da esto con el HTTP. Podemos poner, por ejemplo, table más. Y nos da ya toda una estructura básica de una tabla. Porque si yo pongo table a secas, me da solamente esto. Pero si pongo table más, me da esto. Cosas de ese tipo. O el truco del símbolo de admiración, que me da toda la estructura de HTML. Esos trucos los vamos a ver ya en otro video. Este es un video de introducción para que aprendan las abreviaturas básicas de EMET y puedan empezar a trabajar. Una pregunta que me hacen a menudo es, ¿qué uso, EMET o JATE? JATE es un preprocesador. Entonces, tú necesitas sí o sí un software que te compile JATE y te bote HTML. En mi caso uso Prepros porque es sencillo de utilizar. Simplemente lo instalas, metes la carpeta y ya. Pero a ciencia cierta, decir verdad, al menos no sé si será mi equipo o será Prepos, qué sé yo. En los últimos proyectos el rendimiento de Prepos ha estado bastante lento y más aún con JATE. Entonces, por eso he decidido pues darle una oportunidad nuevamente a EMET, que es genial. JATE también funciona muy bien, pero por el rendimiento me estoy inclinando más por EMET. Sin embargo, todo depende del proyecto. Si tú estás trabajando un proyecto que necesita un motor de plantillas, obviamente va a ser JATE, ¿no? Si es Node.js o es JavaScript. Entonces, ya eso depende de tu proyecto. En mi caso, voy a estar trabajando con EMET por un tiempo por el tema del rendimiento, que me está funcionando fatal con Prepros. Bien, eso ha sido todo por el video de hoy. En un video adicional, en estos días, vamos a ver algunos trucos adicionales de EMET para que le metan más fuerza a EMET y trabajen mucho más veloz. Y bueno, si el video te ha sido útil, compártelo. Recuerda que compartir es agradecer. Si es la primera vez que estás por este canal, suscríbete para estar recibiendo más videos de ese tipo. Estamos subiendo videos de CSS, de desarrollo web, de JavaScript, etc. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, puedes seguirnos en Facebook, puedes seguirnos en Twitter. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Yo soy Álvaro Felipe y nos vemos en la próxima oportunidad.